yo me llamo Paloma Sánchez. ¿Qué creen que por fin se nos va a hacer? Me van a poner lo que es el jabón que muchos ya me han comprado y algunos ya les llegó a su casa. Entonces ahorita van a ver cómo me lo aplican. Ahorita me voy a desmaquillar, ya después de que me desmaquille me van a aplicar este jabón. Nada más les platico, miren, este jabón es la barra que les he vendido, pero ahorita aquí lo tuvimos que dividir para hacer como que una especie de... una especie como de amasadora del jabón para poder aplicárnoslos en la cara. Ustedes eso lo pueden vaciar en algún botecito para tenerlo así como que... el que es para uso de su mascarilla y este que sea para su uso habitual diario con una esponjita y se lavan en la mañana y este nada más lo usen en la noche como mascarilla. Entonces ahorita les voy a enseñar cómo me lo van a aplicar, ¿ok? Bueno, entonces regreso. Bueno chicos, como pueden ver ya me desmaquillé. Bueno, lo único que me desmaquillé fue lo que tenía yo, que es el maquillaje que tenía en la cara. Los ojos, esos pues no, ahí no me voy a aplicar lo que es el jabón ni los labios, entonces eso no hay problema. Y como les decía, estos son los jabones que yo les he vendido. Los que les han llegado, estos son los jabones. Además, déjenme contarles que el jabón no nada más ayuda para las personas que tienen acné, también ayuda para la gente que tiene paño, para la gente que tiene mezquinos, que tiene verrugas. Entonces, bueno, aquí mi tía me platica experiencias de sus clientes que la verdad me sorprende. Y bueno, a mí con mi hermana, ustedes saben, ella le pasó la experiencia del acné. Porque ella no sabía cómo curarse del acné, ya había ido con dermatólogos, ya había ido con medio mundo y de plano ella pues ya no sabía qué hacer. Hasta que de pura chiripa pues fuimos con mi tía y ella le aplicó este jabón, así como me lo va a aplicar ahorita, así mismo se lo aplicó a ella. Entonces ella siguió todos los días la misma rutina y créanme que ella se alivió del problema que tenía del acné. Entonces bueno, ustedes ahorita ya la conocen a ella, se llama Mayra, su canal está en Mayra en Nigata, se llama. Entonces para algunos llegaron directamente a mi canal y otros llegaron directamente del canal de Mayra, pero entonces si ustedes ya tienen testimonio de ella, que pues a ella sí le funcionó el jabón y esperemos que a las gentes que lo han comprado pues también les funcione, ¿no? Pero todo tiene que ver mucho en que ustedes sean constantes y no se desesperen, porque luego yo creo que entran mucho así como que en depresión y desesperación, ¿no? Cuando tienes muchos barritos. Déjenme platicarles que cuando mis hermanas estaban en ese problema, mi hermano les hacía broma y les decía a mi hermano, dice que les dicen las carceleras, y mis hermanas, ¿por qué? Dice, sí, dice porque tienen barrotes. Entonces imagínense, mis hermanas tenían barros aquí en la cara, que es impresionante, y ahorita pues las dos ya están sin esos problemas. Entonces, bueno, suerte, me lo van a aplicar y pues para que ustedes hagan lo mismo. Ok, bueno, pues entonces les enseño. Bueno, ya me agarré el cabello para que me puedan aplicar lo que es el jabón. Y bueno, ahorita empezamos. Ah, como pueden ver, me está distribuyendo en toda mi cara lo que es el jabón. Así que se vea como si fuera una crema. Y pues básicamente va a quedar como una mascarilla. Y esto lo tienen que hacer todas las noches antes de dormirse, ya que sea como una rutina diaria, para que ustedes pues vayan viendo los resultados. Y la verdad que este jabón no es tóxico, no tiene ninguna cuestión que les cause alergia ni nada de eso, ¿no? Es natural, son hierbas naturales, hierbas medicinales. Y bueno, pues así es como se aplica lo que es el jabón. Ajá, había dicho que no se estaba en el ojo ni en el labio. Bueno chicos, pues como pueden ver ya tengo la mascarilla, yo la verdad ya siento mi cara respirada. Y bueno, el tiempo que ustedes se lo tienen que dejar es de 10 a 15 minutos o cuando ustedes sientan que su cara ya está prácticamente así como que ya bien retirada y ya la sienten que ya su crema, el jabón ya se secó. Entonces cuando ustedes tienen que ir a lavar la carita y ya ustedes tienen que poner ahora sí que seguir con su rutina de ponerse sus cremas habituales que usan, no pasa nada. Y también otro consejo es para la gente que luego tal vez por el tiempo que está uno siempre bien apurado, no les va a dar tiempo de ponerse esto como mascarilla en la mañana.
Se lo pueden aplicar cuando ustedes se vayan a bañar. Se lo aplican primero así, como vieron que me lo aplicaron, y ya ustedes se bañan todo su cuerpo. Y ya van a sentir así como que... Igual no se tardan 10 minutos, no 5, pero sí van a sentir así como que la piel un poco estirada, y entonces ya se bañan y listo. Y este mismo jabón que tienen en la cara les va a ayudar a, si tienen verrugas aquí en el cuello y demás, pues también les va a ayudar a desaparecerlas. Y bueno, ahorita les voy a enseñar cómo quedé yo ya. Ahorita ya sentí mi cara ya prácticamente ya, ya me tengo que quitar el, ya tengo que enjuagar. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve mi piel. ¿Ok? Bueno, vamos. Pues ya me voy a lavar la cara. Aquí se siente así como que bien. Bien suavecita. La verdad es que yo me lo dieron, no había hecho esto. Así como lo hice hoy. Bueno, pues ya quedé. No tengo nada de jabón. La verdad que sí siento la diferencia así en la piel. Otro punto muy importante, chicos. Tomen mucha agua, eso sí, no lo olviden. Bueno, chicos, como pueden ver, yo ya prácticamente me apliqué el jabón. Y pueden ver cómo quedé. Y si se dan cuenta, sí quedé como más blanca. Yo nada más me apliqué lo que es mi rubor. Y listo. Chicos, me encantó. Miren, les voy a enseñar lo que es el nuevo trabajo que está haciendo el tío Lalo. Este trabajo se le ocurre hacer, según él me platicó que lo hizo con playas viejas y las puso lo que es en cemento. Entonces ya hizo como que la forma del mono. Y pues miren cómo ven, la verdad que mi hermano sí que me impresiona con todo lo que hace. A mí la verdad no se me hubiera ocurrido hacer eso, pero para nada. Y bueno, espero un día mi hermano me dé la oportunidad de que lo podamos grabar y él nos pueda contar cómo lo hizo bien. Chicos, pues como ven, aquí ya está lo que es la obra de arte que les había platicado hace ratito. Ya mi hermano ya la terminó. Y ahorita pues él nos va a decir cómo lo hizo, por qué lo hizo y qué representa esta bonita. ¿Es una virgen? Sí, la virgen de los dolores casi. Ah, bueno, pues platícanos qué onda con esto. Pues bueno, se me ocurrió poner esto aquí más que nada en en memoria de una persona. Fue el motivo por el cual lo puse en este lugar. Bueno, lo vengo haciendo desde septiembre, que lo vengo haciendo en ratos libres. Y pues bueno, casi que, bueno, más bien lo acabo de terminar. Lo hice pues con bastantes telas, franelas y partes de ropa, pantalones, camisas de manga larga. Y bastante cemento, y así fue como lo hice, y representa realmente la escena de la piedad, la escena de cuando bajan a Jesús de la cruz. En este caso, pues bueno, no hice a Jesús, sino hice su Sagrado Corazón, que la Virgen María lo sostiene en sus manos, y pues llora sangre, ¿no?, de ver a su hijo que sufrió. Es la escena que representa, más que nada, por eso es que lo hice, y pues lo hice aquí en el parque, de que estuvo abandonado un buen tiempo y que bueno, ya lo rescatamos, y este lugar me gustó para hacer algo y fue que lo hice, esta escena. ¿Y ya has mejorado bastante con cuestión de...? Pues sí, he mejorado bastante, y pues los vecinos realmente han venido a ver y les ha gustado, y algunos han venido a contemplar la pieza y están contentos los vecinos. ¡Ay, qué padre! Eso. Sí, porque se ve bien real ahora sí. Antes, mi hermano, a la hora de hacer sus dibujos, los ojos, la verdad, siempre los hacía así como que parecían japoneses o no tenían mucha forma. Entonces, bueno, él ha tomado las técnicas nuevas de ese libro y la verdad que sí le ha ayudado, porque ya los ojos ya tienen forma y miren, ya se ven bien reales. Y yo, bueno, siento que en la noche sí me daría miedo. Pero ha de ser muy bonito ya verlo con flores, con una vela, ahí. Y pues bueno, chicos, ya mi hermano ya nos contó la historia realmente de esta obra de arte. Y pues bueno, ustedes comenten qué opinan. Y pues bueno, nos vemos en el próximo canal. Y no olviden suscribirse. Y pues estamos en contacto.